Hay una emoción, un cariño especial, un sentimiento que invade cada rincón en la región y no es para menos. La Semana Santa es el mejor motivo para emprender el peregrinaje hacia la ruta procesional. Domingo de Ramos en Ciénaga de Oro. Son las 8 de la mañana. Párroco, seminaristas y acólitos encabezan el desfile procesional desde la capilla de Fátima. Con la bendición de los Ramos se da inicio. Luego la cofradía conduce el paso con la imagen de Jesús, el buen pastor, que a lomo de la burrita se asoma con las luces de la mañana por la calle del mercado. Entonces es cuando el ritual adquiere más sentido. Comienza la Semana Santa Ciénaga de Orense. Los preparativos comienzan con algo más de 8 meses de anticipación. Pero es en los días previos a la Semana Santa cuando organizadores, participantes, decoradores, artistas y otros personajes orenses se afanan en tomar los últimos detalles. Cuando salieron a la calle por primera vez, hace cerca de 2 siglos, los pasos eran sencillas plataformas de madera. Hoy son escenarios artísticos bellamente ornamentados, donde se expone la pasión. La organización está en cabeza del presidente de la Junta, que a su vez coordina con los demás miembros y hermanos. A los integrantes de la Semana Santa es una participación, hay un relevo generacional, hay un grupo que se llama Las Cofradías, que las empezamos en 1997, a través de las escuelas y colegios e instituciones educativas de aquí del municipio, y esa se ha mantenido con sus aproximadamente 80 integrantes. Todos son jóvenes, hay muchos estudiantes, muchos adolescentes, los cuales trabajan activamente para que la Semana Santa sea todo un éxito. Ese grupo ha hecho que la Semana Santa se oxigene un poco y pueda perdurar más, porque es que hay que inculcarle a la ciudadanía que esto tiene que seguir. Empezamos a introducir lentamente paso tras paso. Así entró la sentencia, el calvario, la piedad, el cautivo, el despojo, en fin, la serie de pasos que actualmente salen 14 pasos el Jueves Santo y 9 pasos el Viernes Santo. Empezamos a actuar con la gente, a socializar con las demás personas, con muchos habitantes de la localidad, a explicarle por qué se debían hacer estos cambios. El trabajo a cargo de la directiva y miembros de la cofradía es arduo y continuo, con la responsabilidad de montar los pasos, supervisando cada detalle. Los preparativos se convierten en largas faenas de consagración. Es de mucha dedicación y prueba de una devoción en la comunidad como la que asiste a los artesanos, entre ellos carpinteros y talladores. Tengo 12 años está trabajando como artesano, como tallador de la madera. Y pues hago parte de estas tradiciones religiosas como es la Semana Santa. A lo que a mí concierne, pues me toca la ornamentación, la talla, en cierta forma pues creativa, cada año pues mejorándola un poco más. Sabemos que hace falta bastante y cada año pues vamos trabajando con el fin de que más adelante sean mejores, traiga más turistas y se vea más bonito. Bueno, estamos pintando el sepulcro. Aquí va pues la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Esto lleva una base más grande en la parte de, en la base lleva como una losa donde el cuerpo reposa de Jesucristo, y esta es la parte de arriba donde es la ornamentación del sepulcro
donde va una iluminación. Esto le falta mucho. Apenas estamos empezando la parte ornamentaria, la parte de ornamentación. La mayor parte de las tallas que vemos son creativas. Yo, eso es una creatividad, a mí me dicen, queremos algo diferente, queremos que le pongas talla aquí, queremos que le pongas talla acá. Eso, pues ya uno se imagina lo que el cliente quiera, o por lo menos la gente le llama la atención. Entonces comenzamos comienzo yo particularmente a diseñarlo y hacerle cositas. Más adelante donde se puede notar la belleza de este trabajo, porque así prácticamente está en bruto. Yo hago parte de la cooperativa de banistas de Ciénaga de Oro, actualmente soy el presidente. Todos somos artesanos, algunos pues trabajan el techo, otros trabajan puertas, otros fabrican muebles, y tenemos un local. Ahorita pues señor alcalde nos ofreció una ayuda capital para seguir adelante, ojalá que. Y hay una feria artesanal ahorita en la Casa de la Cultura, donde vamos, la mayor parte de los artesanos de Ciénaga de Oro vamos a exponer algo. Nosotros, como cooperativa ya, vamos a hacer presencia en esa feria artesanal. Y yo particularmente también tengo algo que presentar allá, y es una imagen religiosa que se... Más delicado y ricamente elaborado, se puede apreciar la manufactura de los bordados que han venido últimamente entrelazando los finos recamados para los palios, túnicas, mantos y chalinas de la Virgen. O sea, yo hace varios años me vengo desempeñando en la Semana Santa de decorador, pero este año me dediqué a los bordados y a los recamados de los vestidos, que años anteriores me dedicaba a los arreglos finales y otras cuestiones. Este, por ejemplo, es el vestido del viernes. Que luce el Virgen, ella en toda ocasión luce un vestido diferente, de acuerdo al día diferente. Este es el de viernes, que antes negro con plateado, pero debido al cambio, ya este año va negro con dorado. Entonces decidimos cambiarlo y hacerlo nuevo. Y este que está acá es el vestido de la Piedad, que también es nuevo, también se renovó. Acá los materiales están... en telas terciopelo. Y en pedrería, lentejuelas martilladas, mostacillas, canutillos, pinturas de tela. También se están usando nácar, conchas de nácar. La Semana Santa tiene muchos ámbitos, muchas cosas en que la gente se centra, ¿sí me entienden? No solamente en las procesiones, las artesanías, las exposiciones, las comidas o estas cosas. A la gente le llama mucho la atención venir a ver las imágenes vestidas. En la noche previa a la procesión, el florista pone los últimos toques. A diferencia de años anteriores, la directiva prefiere la sencillez. Por consenso general, se optaron por arreglos bajos y en estilo jardinera. Antes, eran colocados en alto sobre jarrones, aspecto que lograba confundir, dándole importancia a la imagen. Tenemos aproximadamente 4 años de estar trabajando en el campo de las flores aquí en la Semana Santa. La labor de nosotros empieza desde el día miércoles santo, en las horas de la noche.
terminamos tipo 2 de la mañana, 3 de la mañana, luego seguimos en la mañana del Jueves Santo a partir desde las 5 y media de la mañana, ya que se requiere de mucha dedicación y trabajo. No son solamente 2 ni 3 pasos, son 14 que desfilan hoy Jueves Santos. El día viernes desfilan 8. En fin, el trabajo es largo. 526 personas participan de la Semana Santa Lorana, asociados en diferentes grupos denominados nazarenos, cofrades, cargueras, sayones, legionarios, penitentes, niños de pasión y demás personajes participantes. Entre ellos el popular Cuto, el pregonero romano que comanda una legión romana compuesta por 30 individuos. Todos confluyen en el orden a la salida del Templo San José, sobre la vía que conduce hacia la calle larga. El horario nocturno es de rigor, hacia las 8 de la noche, con la salida del paso grande del templo, marca el lento recorrido de 5 horas. La marcha 3 pasos para adelante y 2 para atrás eran anteriormente una constante. Hoy el tiempo no permite ese ritmo. Generalmente va hacia adelante y de paso largo. En principio, los nazarenos conformaban el total de cargadores en los pasos. Actualmente, existen las cofradías, jóvenes voluntarios de la comunidad estudiantil y comerciante. Muchos de aquellos adolescentes que fundaron este grupo son altivos adultos que siguen con la devoción. Se distribuyen por cuadrillas de al menos 8 personas y su vestuario se caracteriza por el colorido que maneja: rojo, azul, amarillo y café. Al frente se encuentra Hernán Martínez, miembro fundador de la cofradía en los 90s. El desfile para el Jueves Santo lo abren los menores cofrades, portadores del estandarte de la Junta. Seguidamente, el primer paso, la Cruz de Caravaca. Representa el gran símbolo cristiano ostentado hace mucho tiempo por un rey moro en España. Además, hace las veces de la Cruz Alta. La Muerte, paso alegórico que expone la figura dantesca de la muerte en pie de lucha con un aguerrido ángel que sujeta con cadenas a 7 dragones, los cuales representan los pecados capitales del hombre. La Cena, monumental escena, siendo el paso más voluminoso de todos, describe a Jesús ofreciendo su última comida a los discípulos en señal de despedida. Este paso no es penitencial. El Paraíso, un Jesús orante aparece consolado por el ángel del suplicio que le da de beber el cáliz del sufrimiento en el huerto de los olivos. El Cautivo, momento que expresa la aprehensión de Jesús por un soldado, acompañado por Judas, quien lo entrega. La Columna, antiguo paso que muestra la figura de un Jesús azotado que posa sus manos sobre una columna delgada. La talla data del siglo XIX y el autor es Manuel Rosso Germán. La Coronación, la imagen de Jesús vestido con clámide púrpura a manera de rey, coronado por una planta espinosa. La Sentencia, el paso representa a Jesús condenado a muerte por el procurador Poncio Pilatos, su mujer Claudia, un sirviente y un soldado complementan la escena.
El Caído y Santa Verónica demuestra el desfallecimiento de Jesús al caer cuando soporta el pesado madero. Cerca la imagen de la Verónica llevando en sus manos la tela con el rostro impreso. La Consolación. Jesús rodeado de las santas mujeres en la Vía Dolorosa. Tres imágenes de las santas mujeres acompañan al Cristo. El Despojo. Imagen que muestra a un Jesús semidesnudo, despojándose de sus vestiduras con la espalda lacerada, dispuesto a la crucifixión. Los judíos y Jesús Nazareno. Es el paso grande que marcha, trae a Jesús conducido al Calvario por sus verdugos y ayudado por Simón de Cirene. A finales del siglo XIX aparece el componente musical. La banda de viento, bajo la dirección del compositor y arreglista José María Fortunato de Agogracia Sáez Agámez, oriundo de este municipio, introduce las luctuosas melodías que imprimen el sello identificador, marchas cadenciosas y agonizantes. Nosotros empezamos la procesión a las 8 de la noche. La marcha que nos toca como esta noche es viene un adiós, hoy es la soledad. Hoy jueves, mañana viene la Santo Sepulcro. Hoy recién empieza a las 8 de la noche y termina a las 12 y media. Voy a poner una cuestión. La del viernes. Empieza a las 8 y termina a las 1. Bueno, la Semana Santa ha sido una tradición en este pueblo desde hace mucho tiempo. Yo tengo más o menos por ahí algunos 30 años de venir tocando la Semana Santa, que ha sido algo cultural muy bueno para nuestro pueblo porque ha llegado mucho personal de afuera, ha tenido mucho interés y la gente ha demostrado mucha decencia. Con respecto a las marchas, siempre de toda la vida he conocido tres marchas. Y no han cambiado, han sido siempre las mismas. Y además tenemos lo que es un paso doble cuando se acaben las procesiones, que salimos de la iglesia a la casa del organizador de la Semana Santa. Pero en la actualidad solo se interpretan cuatro. Un adiós. La ceguedad. El Santo Sepulcro. Y un adiós para siempre, que es un paso doble. La actual banda municipal San José ensaya la heredad musical, como de costumbre, a orillas del caño de Aguas Prietas. Con el debido tiempo afinan el instrumental o se preparan para entrenar a nuevos integrantes que por el relevo generacional sustituyen a los veteranos que se retiran o se mueren. Seguidamente el paso de San Juan.
La Dolorosa, representación de la Virgen María, que bajo palio cierra el cortejo procesional, acompañada de los misteriosos penitentes encadenados. El Viernes Santo es solemne y de luto en el desfile. Como el día anterior, se abre paso con el estandarte y los miembros de la Junta. Sendos Cristos se despliegan en cada paso para esta noche. El primero de ellos es el Calvario. Un Cristo expirado, rodeado de la Virgen, Juan y un longino. El siguiente paso, los ladrones, el Cristo rodeado de Dimas y Gestas. El descendimiento, la imagen del Cristo bajado de la cruz por los santos varones. La Magdalena y dos soldados completan la representación. La Piedad, la Virgen sosteniendo el Cristo sin vida. Las insignias. Este paso alegórico representa los elementos de la pasión de Cristo. Ahora se dan paso a la orden de los sayones, los cuales custodian el Santo Sepulcro. El Santo Sepulcro es el paso central de la noche, que marchando va al compás de la banda. El cura párroco desfila delante de él. Le sigue San Juan y cierra la procesión Nuestra Señora de los Dolores con el grupo de cargueras, las cuales al mando de la señora Hilda Arroyo Sáez, quien ha estado por más de 35 años en esa venerable labor, perpetúa la tradición en las nuevas generaciones.